Si no encuentras tu maldito zapato, te vas descalza a la escuela. ¿A poco? ¿A poco qué? Ay, si yo no dije nada, siempre buscas pretextos para pegarme. Te oí. Y si vuelves a contestarme mal, te rompo la cara a bofetadas. La única que puede gritar soy yo. Toma tu zapato y te vas con uno a la escuela. Ay, no me puedo ir así. No me importa. A ver si así aprendes a cuidar tus cosas. Uy, ya le diste en la torre a tus calcetas. Lo que no quieres darle la torre a mis pies. Ay, pues qué delicada eres. Parece que no te pasó nada. ¿Cuánto dinero traes? Yo apenas para mi camión. Lástima que no vino mi novio para pedirle prestado. Oye, quiero pedirte algo. Pero después, cuando estemos a solas. Juramos no guardarnos secretos. Tienes razón, pero es algo muy confidencial. Vamos a reunir dinero. Pero, ¿y las clases? Hoy no podemos faltar. Sí podemos faltar, sobre todo que hoy no viene el maestro Escalante. ¿Qué me ibas a pedir? Te dije que era algo muy confidencial. Tere quiere organizar la brigada de limpieza. Ya saben, está haciendo mérito. Esos negros. ¿Son para ti? No, son para ella, pero es muda. No es cierto, puedo hablar. ¿De esos quieres? Sí, del 2. A ver cómo pagas ahora los zapatos. Ay, no seas mala, Anita. ¿No nos vamos a quedar aquí? Necesitamos estas cajas. ¿Cuáles? ¿Nos las podemos llevar? Sí, llévenselas. Ahorita venimos por ti. Vamos. ¿A dónde? ¿Vienes o no? Ah, sí. ¿Me lo vas a pedir o no? Ahorita sí. Pues ahorita que estoy de buen humor. Es que mira, quiero que escribas algo para que se lo mande a Guillermo. ¿Tu novio? Está bien. Te lo voy a escribir. Pero no se lo digas a nadie. No me gusta que todas me pidan. Ya a nadie le voy a escribir. No es justo. Guillermo es como un lirio que vive entre las aguas. ¿Te gusta? Qué bonito. ¿Coopera para las obras materiales de la escuela?
¿No coopera para las obras materiales de nuestra escuela? ¿Coopera para las obras materiales de la escuela? No, nada. No me sale nada. Pues a mí ya me dieron bastante dinero. Pues sigue pidiendo. A ver si nos sobra algo. Pero a ti no te sale nada. Es que no es cualquier cosa escribir una poesía. Además, no conozco a ese tal Guillermo. Este es. ¿Te gusta? Ay, no te lo creo. Eres una tonta. Pues créelo, porque ahora sí va a ser un problema. No puedo escribir un poema si no me gusta. Eres una tonta. Lo que pasa es que no te gustan los hombres. Mira, sigue pidiendo. A ver si me sale algo. ¿De veras? ¿No coopera para las obras materiales de la escuela? Anita, déjame ver qué escribiste. Espérate, no comas ansias. A ver, quiero ver ese dinero. Aquí está. Eso no es de ustedes. Es de Patricia, que tiene a su mamá enferma. ¿De veras? Sí, se lo llevamos para las medicinas. Eso no es cierto. Yo las estuve vigilando. Y ese dinero pertenece al pueblo. Si quiere comprobarlo, venga con nosotras. Está bien, vamos a comprobarlo. ¡Ay! ¡Tú tuviste la culpa! No me di cuenta, Ana, por favor, te lo juro. ¿Y cómo a mí no me lo hizo? Es que yo... No, Ana, por favor, no hagas eso. Sí, mira, eres una burra que no te mereces nada. No. Ya verás, te voy a acusar con Guillermo. Yo no tuve la culpa. Juntando el dinero para tus zapatos, no seas ingrata. ¿Cuánto valen? 99. Lo siento, manita, pero no nos alcanza. ¿Y por qué no alcanza? Es que a esta tonta le robaron el dinero. ¿Por qué no escoges unos más varas, aunque sea para que llegues a tu casa? ¡Qué tonta eres! Si trajeras los zapatos puestos, ya nos habríamos escapado. ¡Ay! ¿Tú crees que soy capaz, no? Estoy de acuerdo contigo. Pues ve por los zapatos disimuladamente y te los traes. ¿Los van a comprar, sí o no? Porque yo tengo mucho trabajo. ¿No tiene unos más baratos? No, tú no eres capaz. Tú eres incapaz de defenderme. Si te hablan mal de mí, te callas para tu propia conveniencia. ¿Cómo puedes decir eso? Lo sé todo. ¿Has de tener espías? Sí, lo sé todo. Cuando me robaron el dinero, tú como si nada. ¿Y qué querías? ¿Que llorara? Lo peor de todo es que rompiste lo que te pedí. Eres egoísta e indiferente. Parece que nos odias. Si les odiara, no estaría con ustedes. Eres hipócrita. Parece que no te interesamos. En cambio, a mí, sí me interesan los demás. Te estás adornando.
Deja eso para el domingo. A ver, ¿quién resolvió el problema de los zapatos? Las dos. ¿Las dos? Madre, fui yo sola. Tú no querés pedir nada. Está bien, pero no tienes que insultar. El camión pasa por mí la próxima semana. Le voy a decir a mi papá que yo también quiero. Es mejor venir en camión. Tú, porque eres niña pobre. ¡Pobre, mira! Mejor le digo a Guillermo que pase por mí, al fin que ya llegó de los States. ¿Y lo saben en tu casa? Sí, pero mis padres son muy liberales y no me dicen nada. A mí no me importa que me digan. Yo no tengo prisa. El amor llega solito y ya. No es cierto. ¿No te parece ridículo que traigas ese horrible pelo así, con tus pasadorcitos? Si no te parece, déjalo y ya. Ay, hermanitas, no veo por qué se pelean. No es pleito, de verdad. Ay, Anita, dime qué te pasa. Hace días que estás enojada. Dime para que te ayude. Es que me da coraje que alguien traiga el pelo así. Ay, 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 no te hagas. Estás enojada desde hace rato. Yo no tengo nada contra ti, a pesar de lo que me hiciste. Te puedo escribir otra, es que estaba muy enojada. Te lo agradecería, escribes muy bonito. Mamacitas, ¿vamos con ustedes al bosque? No, porque los regaña su mamá. ¿A nosotros? Por favor, ¿qué cosas dices? ¡Ándele! Mejor te callas, Mercedes, estos cuates lo que quieren es otra cosa. ¿Qué? ¡Oh, no se aprieten! ¡Pinche viejas apretadas! ¡Estúpido baboso! ¡Pobre Anita! No llores, Anita. La noche que llegaste por primera vez, pasada las 10, como a las 12:30, papá estaba sentado en el sofá de la sala y te dijo palabras duras que yo escuché desde mi cuarto pegada a la puerta ligeramente entreabierta. Y te llamó holgazán y sinvergüenza y muchas cosas que tú oíste en silencio, hasta que él debió de hacer un gesto de darte una bofetada, pues te oí decir: no, padre, ya no me va a pegar usted, ya no estoy en edad de que usted me pegue. Ay, no tienes por qué reírte, ¿qué tal si te hubiera pasado a ti? No me estoy riendo de Anita. Si te ríes de mí, tú eres mala. Ay, Anita, ya no llores, ya no estás en edad de hacerlo. Ay, Ana, no sé qué decir, pero ni modo que... ¿Qué, qué? No, pues nada. Es que así pasan las cosas, son unos groseros. Unos miserables perros, dirás. Bueno, sí es cierto. Supe de otras con las que andabas, nunca por mucho tiempo, a las que ni siquiera llamabas novias, sino amigas, aunque yo sabía que eran más que eso. ¡Flaca! Así me dijiste cuando llegaste, yo te recibí en la puerta. Y me abrazaste. Fue entonces cuando me dio pena y lo supe todo. ¿Qué sabes tú por qué estoy delgada? ¡Ay, no te azotes, Mercedes! ¿Quién sabe dónde andas? ¿Y qué quieres, que llame a la policía? Yo ya me voy. ¿No que íbamos a Chapultepec? Íbamos, pero yo ya no. ¿Quieres ir tú? Si quieres. ¿Qué sabes de ese ruido como un murmullo que nos corre a todas y nos convierte en mujeres? Ay, Guille, ¿cómo puedes saber lo que ha pasado en mí después de 3 años de no vernos? ¿Y la asamblea? No quiso la directora. ¿Qué tanto poder de telepatía? ¡Ay, préstamelas! No son mías. Ay, mañana te las devuelvo, no seas mala, ¿sí? Bueno. ¿Qué tanto poder de telepatía tiene usted? Un angustioso grito de mujer rasgó el silencio de una calurosa noche, al tiempo que un jovencito salió corriendo de una de las casas de aquella callejuela, justo en el momento en que dos policías, al oír los gritos de auxilio, doblaban la esquina. ¡Me robaron! ¡Socorro! ¡Ayúdenme! ¡Deténganse! ¡Alto ahí o disparo!
Superiora me dio dinero. Todas las de primero tenemos una caja de ahorros. Pero tuviste una falta. Lo sé. Yo no sé cómo le vas a hacer, pero por nada del mundo quiero ver malas calificaciones en tu boleta. ¡Ay, es tan solo una falta! Una que te sé. ¿Quién sabe cuántas más habrás tenido? Te conozco. Te re que te conozco. Tu padre lo va a saber. No me importa en qué parte del mundo se encuentre. ¡Ay, está en San Antonio! Vete a tu cuarto. Yo te aviso cuando esté lista la comida. Ahora nos interesa ocuparnos de la vieja. ¡Ya vas! Berta creyó morir de terror al encontrarse indefensa ante aquellos hombres convertidos en bestias. ¡No, no, no se acerque, no! Sus gritos desesperados se perdieron en la soledad de la noche. ¡Socorro, Rodolfo, ay! Y siguió gritando hasta que la voz se le convirtió en gemidos y deseó morir en cada uno de aquellos horribles momentos. Luchó desesperadamente contra las garras lúbricas que destrozaban sus ropas y estrujaban su carne virginal. ¡No, no, auxilio! Pero la bestialidad desatada de sus implacables victimarios superó siempre a sus pobres fuerzas. ¡Ay, no, ayúdenme! Y siguió gritando hasta que la voz se le convirtió en gemidos y deseó morir en cada uno de aquellos horribles momentos. En una visión de pesadilla, la profanaban rostros cada vez diferentes, todos repugnantes, babeantes, repulsivos. Al fin un piadoso desmayo puso fin a su tortura y la conciencia abandonó aquel cuerpo tan villanamente mancillado. ¡No, no! ¡Por favor, ayúdenme! ¡No, no! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Socorro! ¡Ay! ¡Ayúdenme, ayúdenme! ¡No! Guillermo es un muchacho formal y comprensivo. Guillermo es como un lirio que vive entre las aguas. ¿Qué te pasa? Te veo muy pálida últimamente. Te voy a demostrar que puedo castigarte con una sola mano.
La niña con el alma ardiendo. No, la mujer. Eso es. La mujer con el alma ardiendo. ¿Queda mejor? La mujer con el alma ardiendo. Poema dedicado a mi maestro Escalante. No, no es necesario. Él solo se dará cuenta. Deberás enfrentarte a la pantera si quieres que te respetemos. Muy buenos días. Buenos días. Siéntense, por favor. ¿Dónde nos habíamos quedado? Ah, sí. La construcción poética. El problema que sucede siempre con las traducciones, sobre todo de idiomas anglosajones y germánicos, es que las reglas gramaticales ya se dio cuenta, lo va a leer, muchas veces se tienen que violar y pasarse por alto debido a que los acentos nunca son los mismos como sucede en las otras lenguas. Hay un poema de Poe I was a child and she was a child in this kingdom by the sea. But we loved with a love that was more than love. I and my Annabel Lee. Oigan esto. Yo era un niño y era ella una niña junto al mar. En el reino prodigioso que os acabo de evocar. ¡Qué barbaridad! La traducción correcta sería: yo era un niño y ella una niña en un reino junto al mar. Yo soy una niña y tú, mi maestro, en este salón de clases. Bien. Nous aurons des lits pleins, d'odeur léger, des divans. Deberías estar conmigo, Guillermo. No entiendo muchas cosas y tú podrías ayudarme. Tendremos lechos plenos, de aromas ligeros, con profundos divanes como tumbas. ¿A dónde vas, hija? Mira las clases. Es que me avisaron que mi mamá está muy grave. Ojalá y se alivie, hija. Ve con Dios.
Gracias. Es muy urgente. Olvidé el número. La mujer con el alma ardiendo. He descubierto algo en tu mirada. Un fuego que quema un alma enamorada. Lo he descubierto hace muy poco, cuando me encontraba sola y oía cantar un pájaro. Es necesario que me queme tu mirada para que pueda volar al cielo como un pájaro, como una mujer con el alma ardiendo, como un pájaro. ¿Le gustó? Sí, pero ¿cómo puedes saber tantas cosas? Por instinto, pero ¿le gustó? Sí, pero lo hice yo, de verdad. No entiendo. ¿Qué? ¿Que yo lo haya escrito? Sí, sí, eso lo creo. ¿Le gusta? Sí, pero creo que el otro me gustó más. Lo hice para usted. Eres tan diferente a tus demás compañeras. Sí. Lo noté desde la primera vez que llegué a clases. ¿Cuándo comenzaron? I was a child and she was a child in a kingdom by the sea. ¿Te gustó? Sí, pero no lo entiendo. Yo era un niño y ella era una niña en un reino junto al mar. Hueles tan bonito. Cuando llegué a clase solo pensaba en usted. Y cuando lo vi entrar, me decidí a todo. Para mí eras la única que estaba en clase. ¿De verdad? Me gustaría enseñarte tantas cosas. Quiero que vengas conmigo. Anita, te necesito tanto. Allí no tendríamos miedo. ¿Lo tiene usted? Eres tan bella, hueles tan bonito. Sería un secreto entre tú y yo. Nadie más lo sabrá. Me gustaría que lo supieran todos. Sería mejor que no, por tu bien. Que lo sepan todos. ¿Lo contarías? Si usted quiere, no. Desnudarte, tus brazos hacen de rogar y rechazan con golpes rebeldes mis dedos traviesos. ¿Te gusta? Sí, pero no me hago de rogar. Ya no vamos a hablar más. ¿Quieres? Sí, si usted quiere, sí. Anita, ya no me trates más de usted. Es mejor que nos vayamos de aquí. Anita. ¿Me quieres? Eres una niña. No importa. ¿Y tú? ¿Qué? Sí, yo también te quiero. Me quieres mucho, ¿verdad? ¿Por eso te traje aquí? ¿De veras? Te quiero mucho.
Ay, me duele mucho. ¿Te arrepientes? Debí haber estado loco. Yo todavía lo estoy. Es que te vi tan decidida. Ven, quiero decirte algo. Es mejor que nos vayamos de aquí. ¿Soy mala? No. No quiero que me veas. ¿Crees que soy mala? No, Anita, de verdad. Soy mala. ¿Por qué no me lo dices? No, yo soy el malo. Yo te he hecho mal. ¿Por qué? Va a ser imposible olvidar esto. ¿No te gustaría que lo supieran todos? No. A mí sí. No debí haber hecho esto. Dame mi portalápices. Yo soy la culpable. Castígame. He pasado muchas noches heladas y febriles diciéndote mis versos. Me gusta. No quiero separarme de ti. Quiero que estés siempre a mi lado. Así lo harás, ¿verdad? Dame las tijeras, Anita. No. Dime algo más. Ayúdame, Anita. Ayúdame. No. No la saques. Me duele. Me duele mucho. Aquí no han hablado. Su mamá está preocupadísima. No pude decirle nada, porque no sé nada. Y aunque supiera, no quiero decir nada. Sería por su propio bien. No, no hablaron con mis papás. Ellos no están. Lo de ayer ya lo saben. No, estoy con Guillermo. ¿Con Guillermo? ¿Tu novio? ¿En tu casa y no están tus papás? No, ¿te imaginas qué emoción? Oye, ponte busa, ¿eh? No vayas a... ¡Mercedes! ¡Mercedes! ¡No vayas a hacer nada malo! ¡Mercedes, contéstame, por favor! ¡Mercedes! ¿Fiesta? Mm. ¿Me llevas? On.
¿Por qué? Se lo cuentas luego a papá. No es cierto. ¿Vas a ir con tu novia, la trenzuda? La trenzuda no va a estas cosas. Es una burguesita de mierda. Está reclavada por ti. Da pena verla tan azotada. ¿A ti te daría pena? En el pastel. Así es la vida, hijita. No, así son todos ustedes, que no es lo mismo. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Me llevas o no? No. Tú eres más burguesita que la trenzuda. Vas con tus amigotes, ¿verdad? Uh-huh. Está bien. Adiós. Te voy a decir cómo me miran tus amigotes en la calle. Tú no te das cuenta, pero sus miradas me persiguen. Os he oído decir todas sus cochinadas. A ver, ya fuiste con el chisme. No es cierto. Ratona chismosa. No, no se trata de ella. Quiere hablar con ustedes sobre Ana. ¿Ya la encontraron? ¿Qué le pasó, eh? No llegó anoche a su casa. Yo no oí bien. Me corrió la dire. Todas estaban llorando. ¿A dónde vas? Yo creo que estaban llorando. ¿A dónde vas? A mi casa. No me haces que ya salgas. Ay, oye, pero no me vayas a dejar colgada como el otro día. Y por lo de los zapatos no te preocupes. Ya lo sabe mi mamá. Encontraron muerta Anita junto con el maestro. Encontraron muerta Anita. Ahí lo agarró la poli. Te juro que eso están diciendo. Estaban en un hotel. Déjame, quiero ver a Anita. Está muerta. La tienen en la delegación. Mejor vete a tu casa, Pati. Te vas a desmayar. Préstame 2 pesos para el taxi. Ten todo lo que traigo. Toma, yo te traigo. ¿Tú lo sabías, verdad? No, de verdad, pero ya todos lo saben en la escuela. ¡Milagro, milagro! ¿Qué pasa? ¡Ahí viene un taxi! ¡Madre! 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 ¿Tú eres Patricia? Ah, déjala. ¿Cómo que déjala? Te digo que la dejes. Ahora sí que me amolaste. ¿Qué voy a hacer con la columna? Ah, no seas imbécil, por favor. ¿Y ahora? ¿Qué mosco te picó? ¿Viste la faldita que traía? Hubiera sido un gran reportaje. ¿Viste a la muertita? No se quedaba atrás. Lástima que no tomé más fotos de ella. Tenía la piel suavecita. ¿Te fijaste? Yo la toqué. No me quedé con las ganas. Tengo que retocar las fotos para que no se vean pornográficas. Era rebaseada la cara del dichoso profesor. Qué bárbaro. Para mí que él es el culpable. Porque te aseguro que los dos, lo único que querían... ¿Cómo demonios puedes saber lo que tú realmente querían? ¿Cómo demonios puede saber la gente lo que realmente querían? ¿Cómo un pinche...
pinche policía puede saber lo que realmente querían. Como un fotógrafo, un reportero, unos mirones, unos lectores pueden saber lo que realmente querían. ¡Lo sabes tú, imbécil! Perdóname, maestro. Cálmate. ¿Te tocaban de algo él o ella? No, de nada. ¿Entonces? Vamos a tomar una copa y yo invito. Te hace falta. ¡Satanás! ¡Maldito! ¡Maldito de Dios! ¡Pervertidor de todas sus criaturas! ¡Hasta allá, por favor, se los pido! ¡No tienen ya nada que preguntarle a ellos! ¡No saben! ¡Satanás, maldito! ¡Esto! ¡Por favor, hermana, no blasfemos! Señora, solo queremos hacer una pregunta. ¡No sabe nada! ¡Nunca fue amiga de esa muchacha endemoniada! Pero, señora, si era mi hija. ¡También era mi amiga! A ver, señora. ¡Yo no veo nada! ¡Lo oye nada! ¿Quieres ayudarnos? ¡No! ¡Nadie puede resucitar ya a su hija! Pero, señora... ¡Yo no sé por qué los dejé entrar! ¡Mi hija era inocente, señora! Fue ese maldito maestro el que la envenenó, el que la pervirtió. Las tijeras del cielo. ¡Ella misma se clavó las tijeras! Eso es una estupidez. Su nombre es amor, muerte o locura, sigilosa, en otro universo que el del ruido, lista siempre para saltar, armoniosa en su negra piel de eléctricos reflejos. Pásale, mami. No soy tu mamá, soy Mercedes. ¿Qué pasó en la escuela, eh? La policía va todos los días y la madre tiene miedo de que se la clausuren. Nadie entiende nada. ¿Y qué le van a hacer al maestro Escalante? Está en la cárcel. Seguramente lo fusilan. ¿Esta es mi ahijada? No, es esta. Casi estoy segura de que es esta. No, ¿de verdad? Pobrecita, la tienes muy abandonada. Tal vez por eso no la reconocía. Quiero que me digas más. ¿De qué? ¿De lo que estábamos hablando? ¿Te la regalas? Sí, llévatela. Pero dime. ¿Es Ana? Sí, su misma cara, ¿no la ves? Sangrona, te va a oír tu mamá y va a decir que yo tuve la culpa. Niña asesinada por su maestro de gramática. Es mío. ¿Y la muñeca? ¿Siempre sí me la regalas? Claro que sí, ya lo hice.
Vamos al parque. No quiere mi mamá. Le pido permiso. Le diré que te voy a llevar a caminar. Como si estuvieras embarazada y fueras a tener un niño. Claro que si estuviera embarazada es porque voy a tener un niño. Chale, ni que estuvieras loca. ¿Qué quieres que sea? ¿Niño o niña? ¡Mensa! ¿Cuándo la entierran? Ahora en la tarde. Y la madre superiora se negó a ir al entierro. ¡Chale, qué gacho! Mira, este es Guillermo. Guillermo es como un muchacho formal y comprensivo. Guillermo es como el lirio que vive entre las aguas. Pero Guillermo es también el astro rey que ilumina nuestro planeta. Y yo soy una estrella, pequeña y vaporosa, que vive junto a él. Toma. Ya me tengo que ir. ¿Pero por qué? Si tu mamá nos dio más tiempo. Pues sí, ya sé, pero ya me tengo que ir. No, no me sigas, yo me puedo ir sola. No tiene caso. ¿Pero me puedo llevar la muñeca? ¿Qué me queda? Llévatela. ¡Maldita Mercedes! ¡Es una tramposa! ¡Tú tuviste la culpa! ¡Vas a ver cómo te voy a castigar! De veras. No es cierto, lo hiciste a propósito. No seas terca. Si quieres te devuelvo tu muñeca. Ah, eso sí, claro que sí. Lástima, yo le había tomado cariño. Pero le voy a decir a Guillermo que me regale una. ¿Le puedes pedir que te regale? ¿Por qué no? Nos tenemos mucha confianza. Es como si fuéramos hermanos. Pues me la devuelves pronto, por favor. Vieras cuánto sufro. ¿Va a llover? ¿Oíste el aguacero de anoche? No, creo que estás soñando. Lele. ¿Dónde? Aquí. No tengo lápiz. Trece muertos y 23 lesionados por el aguacero. 13 muertos y 23 lesionados de gravedad fue el trágico saldo durante las últimas 24 horas. Choques, atropellamientos, derrumbes y ahogados, causas principales.
13 muertos. ¿Tú crees que por un aguacero sucedan tantas desgracias? Lo dice el periódico, ¿no? Ay, bueno. ¿Qué quieres tomar? Una coca. Una coca. ¿Qué es eso, eh? Una pantera. ¿Qué piensas hacer? ¿Cómo? ¿Qué piensas hacer? ¿Con qué? Con la materia que reprobaste. ¿No vas a hablar con el maestro? No. Ocurrió contestarle eso, ¿eh? Los maestros estaban por enseñar a los alumnos, no por humillarlos. Pero él no quiso ofenderte. Es muy bromista con todos. Y si fuéramos a ofendernos por sus ocurrencias... te van a suspender. De por sí es la materia en que peor estás. Podrías presentarla a título de suficiencia. Claro que casi nadie sale vivo de eso. ¿Qué te pasa, eh? Estás en otro mundo. Pensaba en otra cosa. ¿En qué? Estaba en la selva, esperando a la pantera. ¿Sigues enojada conmigo? No, la enojada eres tú. Ay, solo porque te pedí mi muñeca. No te preocupes, te voy a devolver tu muñeca. A mí me sobra. Ay, no lo tomes en serio, comadre. No es necesario que me la devuelvas. Se te subió la coca. ¿Y ahora cómo vamos a irnos? Guillermo. Guillermo, ¿te sientes mal? Shh, me estoy concentrando. Ven. Ven. Está lloviendo y no me puedo ir así. Ven, ven en tu carrito, Guillermo. Ven, ven. Bueno, quedé de verme con Marta. Dijiste que tenías algo que decirme. ¿De qué querías hablarme, eh? ¿Que siempre te vas a casar con ese? Ese tiene un nombre. Disimula. ¿Por qué? Acaba de entrar Guillermo. Ay, ¿de verdad? ¿Me oíste? ¿Eh? Te damos un aventón. ¿Quieres flaca o qué? No me gusta que me digas flaca. ¡Ya dejó de llover! De todas maneras te lo damos. ¿Quieren? Está bien. Presenta, pues. Guillermo Patricia. Hola. Hola. Voy a construir una tumba. Un monumento muy grande a un amor. A una mujer que todavía está viva. Te está fallando el instinto, chavo. Cumpleaños, ¿no? ¡Baboso! ¿Qué pasó? ¡Espérate, Patricia! ¡Espérate! Ya no chilles, Pati, que mi mamá nos va a correr a todas. Ya no llores, Pati.
Contrólate. Mírate, lo conseguí de los muchachos. Pero esto es alcohol. Por eso, le va a hacer bien, hombre. Dáselo. Tómatelo rápido sin pensar. Dentro de poco tiempo le va a hacer efecto. Lleve a su casa. ¿Sola? ¿Por qué no? Mi hermano es de confianza. Patricia. Ya bájame, ¿no?
Eres un vago y un desgraciado. Te pierdes varios días y ni siquiera una llamada. ¡Nada! Chole, nada más un día. Te hemos ido a buscar a la Cruz Roja, a las delegaciones, a todas partes. Un día. Hace tres que no te vemos la cara. Ya no muelen, solo fui a jugar fútbol. ¿Dos días jugando? No, tres. ¿Cómo que tres? Los tres días que no me ven la cara. No seas insolente con tu padre. ¿Qué te pasó? Dime, hijo, ¿qué te pasó? Claro, deportista y mexicano al fin. Después de cada victoria, chupe. Y después de cada derrota, igual. Simón, padre, al chupe, como tú dices, en eso anduve. Y traigo una cruda del cocol. Yo también fui deportista a tu edad. Ya, chole, no está fregando. Que no está fregando, ¿no, Jerón? Que no está fregando. Siempre me han tratado como un babosón. Y ustedes se creen genios, seres perfectos e inmutables. ¿Creen que estoy tarado o qué? ¿Y tú qué haces aquí? Estaba buscando un diccionario. Pues no tengo. Me importan un gorro los diccionarios. Además, todo lo que está aquí es mío. No hay nada tuyo, ni de tu papá, ni de tu mamá, ni de nadie. Toda la vida se la pasa diciéndome que él, que a su edad y las arañas. ¿Que soy un tarado o qué? ¿Un ser raro y neurótico o qué? Según él, todo lo hago mal. Pues, ¿qué quiere que sea? ¿Un ser abstracto, totalmente perfecto? Los únicos momentos cuando nos llevamos bien es cuando estamos en el cine. Ahí nadie habla. ¿Y tú qué? Dime, ¿o qué? ¿O qué? No seas tarada. Te estoy preguntando qué haces aquí. Buscando un diccionario. ¿Te vas a quedar en cueros? En cueros, en cueros. ¿Crees que el uniforme de mi equipo es como estar en cueros? Oye, chava, agarra tu patín. ¿O poco tú también piensas como la momisa? No, ya sabes que no. Pienso como tú. Tú eres la única con la que puedo hablar en esta casa. ¿De veras? Sí. Malditos departamentos. ¿Por qué están tan caros? ¿Te vas a ir de la casa? Claro que sí. ¿Crees que voy a estar pegado a mis padres para toda la vida? Tú sí te tienes que aguantar porque eres vieja, yo no. Yo me largo en cuanto pueda. Oye, ¿qué has sentado ahí como tarada? Dime, ¿o qué? ¿O qué? ¡Qué burra eres! No te dije que me dijeras eso. Está bien. Y ya salte, porque ahora sí me voy a encuerar. Me voy a quedar en puras pelotas. No quiero. ¿No quieres? No. No me salgo. ¿Por última vez te sales o qué? No. Te tienes que salir. Ya te dije que no y es no. ¡Salte! Pero antes me das un beso. No quiero dar besos ahorita. Además me huele la boca a tequila. No me importa. ¿Por última vez te sales o qué? No, hasta que me des un beso. ¿Ah, sí? Beso, beso. ¡Salte! Si te sales. No tienes ganas, ¿verdad? No eres mi novia. ¿Y qué tiene tu novia que no tenga yo? Ahora, salte. No, así no. Yo quiero darte un... Pero, de verdad... Thank you.
No entiendes, Guillermo. Tú eres el que no entiende. Qué lástima que no entiendas. No los contó. Saliste corriendo como alma que lleva el diablo. ¡Ay, no me hizo nada! Tal vez no te acuerdas porque estabas borracha. ¡Ay, no es cierto! ¡Ya se me había pasado! Corte. Concédeme con ternura una mirada de amor. La muerte dame mejor. Oh, tu amor, bella criatura. Mi corazón te ofrecí, encantado y palpitante. El corazón. De modo que solo ocurriste a la cita para decirme que por fin te casas con él. Estuve llamando. Lo siento. No, no lo sientas. Todo está bien. ¿Y cuándo te tiendes boca arriba? Es decir, ¿cuándo te casas? A fines de julio. Creo que vas a ser una perfecta ama de casa. Una especie de barredora eléctrica, lavadora automática dotada de sexo. Dispuesta a barrer, lavar y fornicar en cuanto el amo te apriete un botón. Por supuesto que como eres una gran señora, o vas a hacerlo, delegarás las dos primeras funciones a un simple ser humano para dedicarte solo a la tercera. Hablas como un perfecto cínico. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿No es más cinismo casarse con un hombre cuando no lo amas? Sí, sí lo hice. ¿Y qué? Me pareció asqueroso, no me gustó. Me puse a vomitar después. Cálmate, manita. No sé si te amo. Sé que te quiero. Y te agradezco profundamente el haberte conocido. No, no es nada. El agradecido soy yo. Por Dios, no hables así. ¿Y cómo no voy a estar agradecido? Imagínate, haberme acostado contigo. Ya sé que tienes razón y que merezco todos tus reproches y tus injurias. ¿Qué? Ay, me duele aquí. ¿Te duele? Ay, por favor. Quiero pedirte un favor. ¿Qué? Ven, se me ocurrió algo.
¿Y ahora? Mójala y empieza a vendarme. Te lo voy a agradecer toda la vida. ¿Y para qué quieres hacer esto, eh? Ya verás, ya verás. ¿De veras te duele mucho? No. Se me hace que a mí me van a tener que vendar la pierna. ¿Bueno? ¿Quién habla? Es Guillermo. Díselo todo como quedamos. Guillermo, habla Patricia. ¿Te acuerdas de mí, verdad? En el café. Sí. Fíjate que Mercedes... No sé cómo decírtelo, pero no te preocupes. Es que hubo un accidente en el camión. Pero pues no tiene nada, solo un brazo enyesado. De veras, no tiene nada. Está viva, no está muerta. Dile que no le diga nada a nadie. Oye, no le vayas a decir nada a nadie, ¿eh? No, ni a mi mamá tampoco. Sí, fue en el camión. Solo tengo un golpe en la pierna, pero no es nada. Pero es que no quiero asustarla, pero no le vayas a decir nada. Dile que venga por nosotros. Mire, estamos aquí en el Parque de los Venados. Ven por ella, ¿no? Frente a mi casa. Bueno, nos vemos. ¿Cuál es tu número de teléfono? 43-67-59. Pero es el mismo que acabo de marcar ahorita, el de Guillermo. Sí, vivimos juntos. ¿Cómo es que tu novio vive en tu casa? Sí, pero va a buscar su propio departamento. Pero vive en tu casa, ¿no? Hace muchos años. Mercedes, dímelo, por favor. ¿Qué quieres que te diga? Ay, es que hay algo que me parece raro. Pues no sé qué pueda hacer. Mercedes, ¿Guillermo es tu primo? Caliente, caliente. Ay, cómo me duele el brazo. Ay, chale, ¿cómo te va a doler si no tienes nada? Me siento mal. Creo que me voy a desmayar. Siempre no llegó mi papá, Anita. Mi mamá no me quiere decir nada. No es necesario. Yo puedo subir sola. Mejor sí, flaca. Te puedes caer y es peor. Te dije que no. Como quieras, pues. Está bien, pero cárgame. ¿Estás loca o qué? ¿Ya no quieres? Flaca, creo que me estás carneando. Me siento mal. Mira, flaca, si me engañas, te juro que no vuelvo a hablar contigo, ¿eh? Es más, me salgo de la casa y hasta de la ciudad. ¿Por qué habría de engañarte? No sé, pero ya te dije. Después de todo lo que me pasó, ¿todavía te atreves a dudar de mí? La vida me ha enseñado a desconfiar de las viejas. Me siento mal, Guille. Entonces subamos. Papá podrá ayudarnos. No, papá no. Mira, flaca, yo no tengo un clavo y tenemos que ir a ver un doctor. No es necesario. Tú no puedes saberlo. Yo conozco algo por el fútbol. De verdad, no lo necesito. ¿No te duele nada? No. Sí, pero no mucho. Está bien.
Pero se lo diremos a papá de todas maneras, ¿eh? Tú dijiste que no le dirías nada. ¿Yo? ¿A qué horas? Sí, cuando veníamos. Es mentira. Pero aunque no lo fuera, primero está tu salud que mis promesas. Eres un chismoso. Pero si lo estoy haciendo por ti, flaca. Mentiroso. No digas eso. Chismoso. Mira. Mejor vamos a subir, ¿no? Van a venir todos los vecinos. Yo no quiero ir contigo, me voy sola. Está bien. Sube sola. No, no quiero. Entonces dime, ¿qué quieres? Irme de la casa. Pues haces bien. Yo también quiero irme. Pues entonces vámonos juntos. Ah, no. Yo no tengo tiempo ahorita. Vete tú sola. Ya no me quieres. ¿Pero por qué me dices eso, flaca? No me vuelvas a decir flaca. Oye, ¿te golpeaste el brazo o el coco, eh? Oye, oye. Te toqué el brazo y no te dolió. Sí, me dolió, pero me aguanté. Me estás tomando el pelo. ¿Por qué lo hiciste? ¿Hice qué? Vendarte el brazo. Lo hizo el doctor. ¿Me lo juras? Te lo juro. Júralo. Está bien, te creo. Pero se lo vas a decir a papá y eso es traición. ¿Cómo vas a creer, flaca? Además, vas a buscar un médico y eso no es necesario. No lo hago si tú no quieres. No quiero. ¿Y si te cae el brazo? ¿Cómo se va a caer? ¿Y si te pudre? ¿Cómo se va a podrir? Vas a ver en una semana, ¿eh? Bueno, si se cae o se pudre, tengo otro, ¿no? Ay, flaca. Está bien, está bien. ¿Vas a subir o qué? Cárgame, ¿o qué? ¿Subo sola? La elástica forma negra se desprendió del árbol, alada, silenciosamente. ¡Te van a tronar! ¿A mí? ¿Qué te pasa? ¡Síganme! ¡Únete! 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 No te preocupes por la tarea. De todas maneras, se van a suspender las clases. No estoy haciendo la tarea. ¿Entonces qué? Escribo, ¿no ves? ¿Qué escribes? Patricia, estás escribiendo poesía. Ya sé todo, lo de ti, tu hermano. ¿Y qué? Eso yo te lo dije. Me engañaste. Y eso es lo que te duele. A mí no me duele, no me importa. ¿De veras? Si es tu novio. Y la otra vez le di un beso. ¡Guácala, pero qué cochina! Pues es mejor que ese niño baboso que te gusta tanto. No sé de quién estás hablando. Sí, del hermano de Julia. El que te llevó el otro día a tu casa, el día que te emborrachaste. ¿Y sí? ¡Ay, no me gusta nada! No, ya lo sé. A mí se me hace que... ¿Qué? Dímelo. Por lo menos si me gusta no es mi hermano. Pues mala suerte.
¡Ay, eres la más desvergonzada que conozco! ¡Se lo voy a decir a la madre superiora, eh! Dice Tere que si no van a ir a la junta. Va a comenzar la votación. Me tienes sin cuidado. ¿No vas a votar por Tere? Si quieres. ¿Y tú, Pati, no vas a votar? ¡Ay, dile esa rata ciega de Tere que no! ¡Cruz, Cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús! ¡Ah, hijo, ya esta que moscarrada le picó! Crimen en Contreras, extranjera asesinada por tres rufianes. Crimen en Contreras, extranjera asesinada por tres rufianes. Crimen en Contreras, extranjera asesinada por tres rufianes. Oye. Crimen en Contreras, extranjera asesinada por tres rufianes. Crimen en Contreras, extranjera asesinada por tres rufianes. Crimen en Contreras, extranjera asesinada por tres rufianes. Valentín Díaz, alias La Vale, dijo que fue José de Jesús, alias El Renacuajo, quien la acosó materialmente a puñaladas cuando ella se negó a irse con él. Sin embargo, fueron los tres que la desnudaron y arrojaron el cadáver a la barranca. Interrogado, José de Jesús declaró que tuvo que matarla, pues ella se burló de él cuando le pidió que se casaran. El torvo asesino juró que la quería a pesar de todo y pretendía convertirla en achicar, adiudir, vertir, amasia. La turista Jacqueline H. Dejaste la hora de México. 21 horas 9 minutos, 21:09. Viven con sus amacias, pero nunca se casan con ellas. Las quieren solo para eso. Lo que han de haber hecho con ella. La tiraron a una barranca, pero antes de que la mataran. Bueno, estaba borracha. Ella quiso, ¿no? Aunque no quisiera. Con los tres encima, terminó queriendo. Hay un momento en que no se puede evitar. Debe haber estado lloviendo. Por allí llueve todos los días. Imagínate. Cuerpos desnudos, mojados. ¡Ay, no seas morbosa!
chilles los dientes, parece que hombrecienta. Oye, ¿qué te pasa? ¡Te vas a enfermar de pulmonía, Patricia! ¡Patricia! ¡Patricia! Debiste haberte protegido en alguna parte. Estás ardiendo en fiebre. Le voy a hablar al doctor, mijita. Tranquila. Soy Aquelín. Soy Aquelín. El termómetro. Jacqueline. Vas a salir hoy, tómate tu medicina antes. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya hasta pareces una mujercita. ¡Ay, mira! Mira. Me porté mal contigo, pero a mí no me importa lo de ti. Sí te importa, pero no te preocupes por eso. Guillermo se va a ir de la casa. Yo me voy a ir con él después. Prometió enseñarme muchas cosas. Debería de tener vergüenza. Esas cosas no se hacen. Llévate tu impermeable porque va a llover. Ojalá todavía te quede bien.